fin ha llegado la hora del pistoletazo de salida para las fiestas patronales de San Juan, nuestras fiestas. ¿Y qué mejor modo de que comiencen las fiestas que es el de elegir a nuestra reina? Para eso estamos aquí. Un momento importante y tiempo importante para reunirnos en familia, para ocupar los espacios y para llenarlos con alegría, con buena paz y con, sobre todo, con ganas de pasarlo muy bien. A cinco mujeres acompañadas de cinco caballeros. Vamos a recibir ahora a Laura María, acompañada de Juan Antonio Martínez. Vamos a ver. A continuación recibimos a Toñi Ros, acompañada de Antonio Francisco Carrasco. Vamos a recibir aquí en este salón ahora a Rebeca Vera, acompañada de Ángel Valdeoliva. Ya recibimos también en este salón, con un aplauso fortísimo, a Adela Monteagudo, reina de las fiestas. Vamos, bajamos un poquillo la música, por favor. Sonidas participando con mucha ilusión. Vamos a darle ese último aplauso fuerte para todos ellos o para todas ellas. También para ellos, claro está. Nosotros, tanto César como yo, la verdad es que año a año vamos viviendo, pues la verdad es que... ¿No se oye bien? Parece que no se oye bien. No sé si oye en todo el salón o no. De estas fiestas, de estas, de las anteriores, de las siguientes, de todas. Por eso, y como me imagino que estarán acompañada de José Manuel Hernández. Escandalosos. Recibimos ya también en este escenario a la representante del barrio de La Paz. Vamos a recibir aquí a la representante de la peña Los Zagales. Bueno, amigos, yo creo que para estas 10 bellísimas mujeres y para estos 10 caballeros que están ahí al pie del cañón. Caballeros, es vuestro turno. Como pueden ustedes comprobar, ellos se lo tienen como ellos. Maribel, vamos a proceder a ese intercambio de poderes, pero que en esta ocasión va a ser dama, o de dama a candidata por lo menos, y de reina a candidata de reina, quién sabe. Vamos a ver, adelante. Pues, atributo para entregarlo a Elena Fresneda de la Peña Alguateque, como candidata este año de estas fiestas 95. Recibir ese atributo a
Aida, representante... De ese atributo me imagino que se ha desprendido, lo que pasa que desde aquí no le vemos. Laura. Sí, es, así es. Es así Laura es. La que ha dejado un atributo. Pues es el turno ahora a Charo Madrid, que recibe también ese traspaso de poder. Y va a recibir ahora ese pequeño detalle. ¿Qué hace este portador? Ella es la representante del barrio de La Paz. Y por último, pues es el turno de Rebeca Vera, que también a la representante de la Peña de los Zagalones, a María Jesús Soler. Pues... Esto es como si dijésemos... Las damas, a las candidatas de este año, quieren también tener un detalle con esas otras damas que se marchan ya. Así lo esperaba yo, no pues, es para menos. Vamos a comenzar. Se despide de nosotros Laura Marín. Toñi Ross. Era Monteagudo, perdona, es que en este orden... Bueno, es que desde aquí la verdad es que no lo vemos. Estamos aquí un poco escondidos. A la reina 1900... Hace entrega, acertamos así. Flor esa rosa a Rebeca Vera. Toda esta corte del año 94 y a sus acompañantes. Caballeros, es vuestro turno. Cariñoso por haber estado con nosotros durante todo un año 94. También con ese aplauso que no cese, despedimos a Toñi. Despedimos a Adela Monteagudo. Hasta ahí, bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el resto de las peñas que no... Peña El Caldero, y su representante es don Francisco Carrasco. Peña La Tercera Edad, y su representante Tomás Hernández Martínez. Peña El Anuncio, su representante Dolores Meroño Meroño. Peña Amas de... Pues para que estas guapísimas señoritas no estén aquí a pie plantón durante tanto tiempo... Además yo creo que las habrán visto a darles bien, ¿no? Un rato de respiro, ¿no? Vamos a despedir desde el se escenario. Lo merece. Ahora sí, Elena. A continuación despedimos a la representante de la Peña La Hoguera, Aida García Gil. Vamos a despedir ahora a la Peña de los Escandalosos, Charo Madrid Garre. Representante de la Peña Barrio de la Paz, María José Sáenz Samper. Y representante de los Zagalones, María Jesús Soler Noguera. Por la Peña La Tercera Edad, José Santos Sánchez. A la Peña Los Pajaritos, a Jesús Montesinos Gómez, que está aquí y ya tiene ahí. ¿Te queda todavía a ti un miembro de estas peñas? Así es. Peña La Amistad, Tomás Hernández Martínez. Ya tenemos aquí a las seis peñas y a los seis representantes que son los que van a votar. Y que además, pues entre ellos van a tener un secretario que serán los que el que haga el acta de este jurado. Dolores Meroño, por favor, este acta que figura en ese sobre será el que tengas que rellenar cuando termine el acto.
bien debut, están en segundo debut algunas de ellas, o están también en la enseñanza secundaria, en el FP de San Javier. Jóvenes de San Javier que viven aquí, que viven con nosotros y que pertenecen casi todas ellas a las peñas que representan. Por la peña La Hoguera, Aida García Gil, acompañada de José Antonio y... Peña Los Escandalosos, Charo Madrid Garre, acompañada de Paco Martínez. Por la peña, Barrio de la Paz, María José Sáez Samper, acompañada de Pedro Miguel Sáez Samper. Jesús Soler Noguera, acompañada de José Soler. Bueno, pues miembros del jurado, aquí tienen ustedes a las 5 candidatas a reina de las fiestas 1995. Vuelvo a repetir antes y así ellos saben quiénes sois. Por la peña El Guateque, Elena Filena Pardo. Por la peña La Hoguera, Aida García Gil. María José Sáenz Samper. Y por la peña Los Zagalones, María Jesús Soler. Aquí el recinto que tienen ustedes en la mano izquierda del escenario. Pues... estamos seguro que ellos más que nosotros sumamente nerviosos por este momento. La verdad es que... hasta que llegue el momento. Vamos a despedirles. En primer lugar, a Elena Frenera... Aida García Gil, de la Peña La Hoguera. Charo María José Sáez Samper, de la Peña Barrio de la Paz. Y por último... María Jesús, elección reina de las fiestas 1995. ¿Nos retiramos? Acta de la sesión. En San Javier... en San Javier, siendo la 1:20 del día 12 de noviembre de 1995. La 1:20 era cuando ellos han terminado de rellenar el acta. Después ha tenido que pegarse las pegatinas, ¿eh? Aclarado ese punto, seguimos. Se reunió el jurado formado para la elección de la reina de las fiestas 1995 y su corte de honor, compuesto por las siguientes personas. Por la peña El Anuncio, doña Dolores Meroño Meroño. Por la peña Amas de Casa, doña Josefina Montesinos Gómez. Por la peña Tercera Edad, don José Santos Sánchez. Por la peña Los Pajaritos, don Jesús Montesinos Gómez. Por la peña El Caldero, don Francisco Carrasco González. Y por la peña La Amistad, don Tomás Hernández Martínez. Y una vez examinadas las cualidades personales de las candidatas presentadas para esta elección, siendo dichas candidatas las siguientes: por la peña El Guateque, Elena Fresneda Pardo. Por la peña La Hoguera, Aida García Gil. Por la peña Los Escandalosos, Rosario Madrid Garres. Por la peña Barrio de la Paz, María José Sáez Samper. Por la peña Los Zagalones, María Jesús Soler Noguera. Y realizada la votación con arreglo a las normas aprobadas por todos los asistentes, toman el siguiente acuerdo. Nombrar damas de honor de las fiestas 1995 a las siguientes candidatas. Elena Fresneda Pardo. Un aplauso para Elena, dama de honor de estas fiestas 1995. García
Gil. Rosario Madrid Garre. Y María Jesús Soler Noguera. Reina de las fiestas 1995, María José Sáenz Sanfer, de la Peña Barrio de la Paz. Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión firmando todos los presentes este acta en prueba de conformidad. Bueno, pues amigos, con la consabida alegría, con la felicitación a la reina y a las damas de las fiestas 1995. Un beso, reina. Pues yo también las beso. Bueno, como decíamos, ahora a continuación, los miembros de la comisión que han formado el jurado van a proceder a repartir los programas que tenemos en este momento aquí, que son 250 programas, y en este momento se van a repartir entre todos vosotros. Y enhorabuena a esta corte de honor, a María José, a Aida, María Jesús, Charo y Elena. Enhorabuena por esa candidatura, ya no es candidatura, ya sois damas y reinas. Tenemos que recordaros que mañana hay un maratón ciclista popular a las 10 de la mañana. Mañana tarde la elección de la reina infantil. Nos olvidábamos de una cosa importantísima y la verdad es que esto ha sido un olvido rápido. Tenemos que nombrar aquí primero al presidente y concejal de festejos del Ayuntamiento de San Javier, don Manuel Martínez Olmos, del cual nos hemos olvidado durante toda la noche. Por favor, rogamos su presencia en el escenario. Bueno, de verdad que vamos a aplaudir a don Manuel Martínez Olmos, concejal de Festejos, Juventud y Protección Civil del Ayuntamiento de San Javier, y volvemos a pedir disculpas por esa omisión. Que dama de las fiestas 1995. Aida García Gil, de la Peña La Hoguera. A Charo Madrid Garre, de la Peña Los Escandalosos. María Jesús Soler Noguera, Los Zagalones. Y a la reina de las fiestas de San Javier 1995, María José Sáenz Sanfer, de la Peña, Barrio de la Paz. Felices fiestas a todos y que lo paséis estupendamente. Ahora toca bailar, celebrarlo y disfrutar. Felices fiestas. Lo mismo ellos que ellas están muy nerviosos pensando en este salón. Lourdes Sánchez Gómez, acompañada por Valentín Sánchez Martínez. Thank you.
Fechas 1995. En su calidad de infantil, María José Sánchez de Ramírez, acompañada de Víctor Martínez Sáenz.
Teresa lo hace perfectamente, ¿eh? Claro que sí. Muy bien, ella es reina. Con ese beso tenemos ya a la dama de honor infantil, Lourdes. A continuación es el turno de Carmen Meroño, otra dama infantil que está deseando recibir su banda. ¿Sabes tú que Carmen es una dama muy risueña? Siempre sí. Se está riendo. Tiene mucha dulzura en la cara, es cierto. Igual que te puedo decir que Lourdes ha sido lo más formal que existe a la hora de estar aquí en el escenario. ¿Lo dudabas? Ellas sabían que tenían que estar muy formales y muy bien, y así lo están haciendo. Banda impuesta, los besos de rigor. Así es, ya le he puesto la banda a Carmen y ahora a María Dolores. María Dolores es una rubia peligrosa. Es la más inocente, ¿sabes? Cada una tiene su título. Pero podrás comprobar que la reina está colocando las bandas muy concienzudamente, muy despacito y mirando bien cómo las pone. Como que tú no sabes que ha hecho un curso especial en la Universidad de Murcia, donde ha hecho un curso para colocar bandas. Muy bien, pues ya tenemos a María Dolores con su banda colocada. Y ahora viene el turno de una actriz famosísima, futura actriz de teatro, de cine, de todo lo que haga falta, a María José. Juventud y Protección Civil del Ayuntamiento, que ha querido
felicitar especialmente a esta corte infantil. Bueno, César, festejos que quieren obsequiar a esta corte infantil para que esta noche sea ya o esta tarde sea ya. Están esperando ya que lleguen los regalos. Pues también Elena está preparada para traer los regalos. Ya podéis pasar con esos regalos. Elena y José Manuel. Para que no esperen mucho. Elena, Aida también. Nuestro amigo Paco, de la Comisión de Festejos. María Jesús también, adelante con esos regalos. María Jesús y José, que también estuvieron anoche y tuvieron su noche. Estos son los Reyes Magos que han llegado adelantados. Claro, no es normal que Adela y Raimundo se queden ahí esperando. Pues adelante, Angelita y Fina, que son miembros de la Comisión de Festejos y que también van a entregar esos regalos. Para Adela no, para Mariola y para Raimundo. Porque Adela estaba ahí sentada, no sé por dónde, pero la vi allí. Despedimos también a Carmen y a Cristian. Pues vamos a despedir ya del escenario a María Dolores y a Sergio. Si puede pasar, Sergio no puede salir. Vaya un problema, cógeme el micrófono. Quería ayudarle yo un poco. Claro, es que los regalos son enormes. Ocupan todo el escenario. También despedimos a María José y a Sergio. No, y a Víctor, que está por ahí, que no le veía. Es difícil todo este laberinto de regalos, ¿eh? Es que Alejandro ha cogido una experiencia en esto, voy a ayudarle. Es un poco difícil y claro, Alejandro ha practicado poco cómo se engancha la capa. Bien, está solucionado y despedimos ya del escenario a María Teresa y a Alejandro. Pero tiene que ser el aplauso aún más fuerte. Calentaron las manos porque esta corte infantil se lo merece. ¡Aplausos para todos ellos! Una visita a la que llego un tanto tarde porque tenía otro compromiso anteriormente ya adquirido hace bastantes días en la vecina localidad de Los Alcázares, una cena con motivo de la lucha contra el cáncer. Llego en estos momentos porque mi padre ha sido pregonero de esta coronación de la reina, de las fiestas, y es la razón por la que, aunque tarde, al menos estar un poquito aquí en San Javier, estar con mi buen amigo Pepe Ruiz Manzanares, con el alcalde, y bien, eso es todo. ¿Conoció usted las fiestas de San Javier? Estas exactamente no. Sí he estado en el mes de julio, hemos estado en agosto también en los certámenes de, así es, también de teatro, pero en estas concretamente no. Estuve en una ocasión, creo que fue el día 4 de enero, cuando el hermanamiento con Javier de Navarra, sí estuvimos aquí, con motivo del Belén de España también, pero no con la intensidad con la que espero conocerlas este año. ¿Cómo se ha sentido cuando supo que su padre iba a ser el pregonero de estas fiestas? Pues el lógico orgullo de hijo y, por otra parte, pues también la satisfacción que produce el ver que
Mi padre sigue respirando murcianía por todos los costados. Hola, buenas tardes. Estamos en el Parque de Almansa con María José Sáez Samper, reina de las fiestas de 1995. Hola, María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, para los que no te conozcan, que no sean tus vecinos y que no sepan qué haces, qué estudias, dinos, ¿qué estudias? Estoy estudiando un cuarto de la ESO, de secundaria, sí, cuarto de la ESO. Bueno, además de estudiar, tendrás tus hobbies. Dinos en qué empleas tu tiempo libre. Uy, mi tiempo libre, además de que no tengo, lo llevo todo hasta el cuello. El tiempo libre lo dedico a mis sobrinos, que estoy con ellos por las tardes, pero no tengo tiempo. Bueno, pues nada, además de los niños, también tus compañeros de clase hoy, ¿qué reacción han tenido al saber la noticia? Cuando has llegado a clase, ¿qué ambiente has encontrado? Uy, todos muy contentos, todo. Hoy la cabeza, vamos, todo muy bien, han reaccionado todo muy bien. Bueno, empiezan las fiestas ahora y a ver el desarrollo de las fiestas, te espera una agenda muy apretada. ¿Cómo crees que vas a salir de todo esto? Pues espero salir bien, vamos, y espero que mis compañeras también me ayuden a salir. María José, ¿cómo viviste la noche de la elección? Con muchos nervios, pero todo salió bien. Todo salió mejor de lo que yo esperaba, porque no me esperaba en ningún momento salir reina, y sí. ¿Y la reacción de tus compañeras? Estaba muy contenta. También se emocionaron mucho mis padres, a lo mejor más que yo porque ninguno nos lo esperábamos, pero sí, muy contentos todos. Bueno, las compañeras van a ir contigo a todos los actos y que no hay gran diferencia entre ser, bueno, hay su diferencia, pero ser reina, ser dama, todos los actos son los mismos. ¿Y cuál es el primer acto que tenéis previsto hacer ya como reinas después de la coronación? Bueno, pues después de la coronación tenemos ya el Día del Santo, que el Día del Santo lo llevamos apretado todo. Luego ya las carrozas y las cintas de caballo, que son así lo más... Creo que la coronación es el día 25. Para esa noche, ¿se te habrán pasado los nervios? ¿Cree que estarás igual de nerviosa que la noche anterior? ¿Cómo ves tú esa noche? No, se me habrán pasado, pero esa noche empezarán otro. Pero sí, bastante nervio, a lo mejor más que el día de la elección. Además de esa noche, ¿cuál crees que va a ser el acto más importante que tengas que hacer durante estas fiestas? Bueno, para mí el más importante es la coronación, pero luego ya también las carrozas y todo es importante para mí. Buenas tardes. Estamos en el Parque de Almansa con María Teresa Iniesta Gómez, reina infantil de las fiestas de 1995. Hola, María Teresa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me vas a decir a qué colegio vas? Al Sagrado Corazón. ¿Y qué curso estudias? El segundo. ¿Segundo de GB o haces...? ¿Segundo de GB? Sí. Bueno, ayer durante la elección de la reina, ¿te pusiste muy nerviosa? Sí. ¿Y qué pasó cuando sacaste tu papeleta? Nada. ¿Tú ya esperabas sacar la papeleta de reina o no lo pensabas? No. Te llevaste una alegría muy grande, ¿no? Sí. ¿Y tus compañeras, cómo se quedaron, desilusionadas o se pusieron contentas? Contentas. ¿Y hoy en el colegio, durante el recreo, de qué has hablado? ¿No te han preguntado tus amiguitos cómo lo pasaste ayer, que les contaras cosas? No. ¿No te han preguntado nada? ¿Y los profesores? Tampoco. ¿Es que no se han enterado? Bueno, pues dime de qué peña eres. De los escandalosos. Y para el día de la coronación te van a hacer un traje muy bonito. ¿Sabes algo sobre el traje o no sabes nada? No sé nada. ¿Quién va a pensar cómo es el traje? Mi madre. ¿Pero tú tienes preferencia por algún color? ¿Te da lo mismo? ¿Y un modelo que parezcas una princesita? ¿Cómo te gustaría? Me da igual. No tienes manía con eso. ¿Y durante las fiestas qué cosas sabes ya qué es lo que tú tienes que hacer? Irme a las carrozas. Ah, y lo que más te gusta son las carrozas, ¿no? Sí. Pero tendrás que hacer alguna cosita más. Pero irás con todas tus amigas. Sí. Todas guapísimas.
Gracias. Oh,
suave y el vestido. Donde quiero que me suspiro, no me rodee. Dorito me lavo, no me lo mire, no es sobrera. Del cañador de su rito en negro soy su estera. Como noble en tu pasillo. ¿Nombre de la peña? El Guateque. ¿Qué hay de especial esta noche? Perdón, no te he oído. ¿Qué hay de especial esta noche? Karaoke. Estrenamos karaoke esta noche nosotros. ¿Y de comida? De comida ha habido pringue y... espérate que me acuerde, sobrasada. Muy bien. ¿Para los demás días qué tienen preparado? Pues Cuba Libres y demás. No hay bebida solamente, no hay comida, muy poco. Muy bien. ¿Y qué nota de cambio entre el año pasado y este año? Que hay mucho más ambiente y mucha más gente, bastante más. ¿Me podías decir el nombre de la peña? Sí, nos llamamos Peña el Anuncio. Muy bien. ¿Qué tenéis preparado de especial esta noche? Pues de momento esperamos estar hasta altas horas de la mañana de fiesta y porque mañana vamos a matar un cochino y vamos a estar todo el día aquí de fiesta. ¿Qué tenéis preparado ya a nivel de todas las fiestas? Bueno, pensamos participar prácticamente en todo tipo de festejos. Tenemos intención de preparar una carroza, no tenemos la idea todavía. Abrir la barraca todas las vísperas de festivos y todos los festivos. Y los días que no sea posible y en general participar en todo tipo de festejos. ¿Qué cambios notáis entre el año pasado y este? Pues ahí va a haber unas cuantas sorpresas que los barrios lo pueden decir y vamos, en principio se ha hecho para el Día de la Juventud, se va a hacer un concierto en el Parque Almansa toda la noche con grupos de aquí de San Javier y de la zona. Y luego el día de San Francisco Javier, bueno, que ya el año pasado se hizo, con el Café Orquestina van a venir una actuación de mariachi. Y ahora mismo así, no me acuerdo, pero vamos, esperamos que la gente participe en todo. ¿Cuál es el nombre de la peña? La Peña Los Agalones. ¿Qué tenéis preparado especial para esta noche? Para esta noche es que ha sido una cosa así tan precipitada y como hemos puesto fuera también para la gente, pero tenemos michirones, manitas,
y sobre todo café y sobre todo postres, las galletas que se las beben, vamos. Y cara ya de aquí a todas las fiestas que hay preparado. Pues cada la fiesta hemos preparado los fines de semana, que es lo que solo nos pidáis normal, cabeza de cerdo, mara de cerdo, que nos las quitan de las manos, sobre todo los sábados. Y este año vamos a ver si hacemos comida, que el año pasado no hicimos, vamos a ver si podemos meter algún menú del día. ¿Y qué cambios notáis especiales entre este año y el anterior? Poco cambio, prácticamente la plaza está llena de gente. El karaoke es el único cambio que me va con al del año pasado, pero poco. ¿Me puedes decir el nombre de la peña? Peña Los Pajaritos. ¿Qué tienen preparado especial para esta noche? Esta noche, para la inauguración, hemos hecho unos bocadillos de sardinas, boquerones, anceta, en fin. Cosa todo para el régimen. ¿Y qué tiene preparado ya cara a las fiestas todos los días? Bueno, la cocina viene a ser la misma, nada que se aumenta con callos, michirones, patatas asadas, patatas cocidas, en fin. Toda la huerta murciana. ¿Qué cambios nota del año anterior a este? Bueno, yo no sé, esta noche aquí esto es una barbaridad. Yo creo que no acudió nunca a una inauguración tanta gente como esta noche. Lo que pasa es que a las cosas de gratis dice que acudimos mucho, no sé. Y esto está pasando esta noche aquí, pero no podemos barajar al público, pero estamos encantados, vamos, encantados con tanto público. Vamos de casa. ¿Qué tienen preparado especial para esta noche? Pues para esta noche, después de la actuación que ha habido, que estaba viendo, y de la introducción de las peñas, pues nada, abrir la caseta y empezar la fiesta. ¿Y cara a las fiestas ya todos los días tiene algo especial preparado? Bueno, nosotros tenemos, como todos, nuestros productos murcianos y nosotros concretamente ibéricos, pero vamos, en acorde con la fechas de que se van a abrir las casetas, que serán los fines de semana y nada más. ¿Nota algún cambio entre el año pasado y este año? Bueno, pues parece ser que este año hay bastante animación, los años anteriores también la hubo, pero este año hay bastante animación y con el karaoke, pues bastante más, claro, por supuesto que sí. ¿Qué opina usted de la fiesta de San Javier? Bueno, creo que desde hace ya algunos años se ha roto ese viejo esquema de que la gente de San Javier no salía a la calle, de que la gente de San Javier estaba en sus casas, y la verdad es que esos viejos esquemas se han roto y hoy por hoy estamos disfrutando ya, gracias a Dios y afortunadamente a través de la gestión que están haciendo los concejales de festejos, estamos disfrutando de la gente de San Javier vivir la fiesta en la calle, participar, convivir con todos nuestros vecinos, por lo menos durante esa época tan importante que son las fiestas, tomando unos vinos y charlando con los amigos, eso de verdad nos satisface a todos. Por eso creo que es muy importante el proyectar ese ambiente de convivencia en todas las personas de San Javier y todas las personas que nos visitan. ¿Lleva muchos años asistiendo a las fiestas de San Javier? Pues desde toda mi vida. Yo soy nacido en San Javier y vecino de San Javier. He sido concejal del ayuntamiento durante 12 años y he participado prácticamente en todo lo que se ha movido en San Javier. Por eso es una satisfacción ver esta plaza llena de gente y este ambiente tan extraordinario. We'll be right back.
capilla del castillo y, como era tradición, sus ropas de bautismo quedaron colgadas durante muchos años junto a la pila bautismal. Pasaron los años y Francisco Javier iba creciendo. Francisco, te espero en la biblioteca para repasar tus tareas. Sí, mamá, ahora voy. En septiembre de 1525, con 19 años, traspuso Javier los Pirineos, camino a la Universidad de París. Allí envía a la Juventud de Europa 3,000 o 4,000 estudiantes. Y Javier tuvo que dejar su hábito de gentil hombre para ponerse un largo hábito negro y comenzó su vida universitaria. Se instaló en el colegio en Santa Bárbara, junto a su compañero. Despierta, Pablo, ya son las 4, acaba de sonar la campana. No hay prisa, hasta las 5 no empiezan las clases. Déjame dormir un poco más. ¿Qué, Javier, nos acompañas esta noche? ¿Dónde vamos? A cualquier sitio, donde haya cuerda. Venga, anda, vámonos. Claro que sí, eso ya no me lo pierdo. Vamos unos amigos y yo a tomar unas copas. ¿Nos acompañas? Ay, Francisco, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? No te entiendo, Ignacio, pero da igual, ¿vienes o qué? No, y medita sobre lo que te he dicho. El día 15 de agosto de 1534, unos estudiantes de París se dirigen a la capilla de Montmartre. En su cripta venerada, donde según tradición el mártir San Dionisio derramó su sangre en defensa de la fe, los estudiantes ofrecieron su triple voto. Prometemos pobreza, castidad y peregrinar a Tierra Santa. Un año entero y pasaje para Tierra Santa, con lo que Segnito Ignacio y sus compañeros de su voto de peregrinación le había llegado la oportunidad de encaminarse a Roma y ofrecerse a la obediencia del Papa. Javier llega a Roma en 1538. Sus compañeros quedan espantados al verlo tan consumido, que creen sus días que están. Dios mío, Javier, ¿pero qué deja de estar? ¿Acaso estás enfermo? Nada de eso, solo le pido al Señor un poco más de trabajo y que me mande pronto a las misiones. Pero debes reponerte, ¿no ves que no aguantarías un viaje tan largo y penoso? El crucifijo, mi sotana y mi manual de piedad. Partamos pues. Ven con Dios, hijo mío. Ojalá que así sea y que os quede un poquito de ello a cada uno.